Aló. Hola. No oigo nada. Ábrete, por favor. Ponte la teléfono, pues, con todo. Good evening, my friends. Welcome to another English class. Bien, buenos días. Good morning. Good morning. Vamos a dar inicio a la clase, pero esperamos que se conecten. Good morning, coach. Good morning. Hello. ¿Qué tal les va el domingo? ¿Han descansado un poco? Yeah. Yes, okay. That's very nice. Muy bien, solo denme un segundo para mostrar las actividades que vamos a trabajar ahora. Vamos a ver. Más de 40 años de historia ha demostrado que la fama no puede opacar su corazón de oro. Así, Ryan Raven. ¿Sabías que si buscas la palabra meta en el diccionario, podrías encontrar una foto de Ryan Raven? Ok, tal vez, pero debería, ¿no? Ha hecho una carrera a partir de buscarse de sí. Al hacerlo, desarma a cualquiera que le hable, se encuentre o tenga alguna interacción. En sus visitas a niños enfermos, la cuando completo del Deadpool, podemos ver sus ganas de hacer algo por el mundo. Muy bien. El día de ayer estuvimos viendo la parte del de las oraciones interrogativas. En este caso, pues, es importante notar eso, ¿verdad? Estábamos viendo que en algunos casos se les agrega S a los verbos cuando están en tercera persona, en afirmativo, ¿verdad? Esta imagen ya la tenemos todos, ¿verdad? He walks, she walks. En el caso del negativo, utilizamos doesn't, ya no se le agrega S. Para el resto se utiliza don't. Y para las preguntas se utiliza does. Para el resto se utiliza do. Y ya sabemos que para las preguntas le podemos agregar what, where, when, why. Ya se la saben, ¿verdad? No hay ningún problema con esto. Muy bien. Tengo una consulta. ¿Han tenido dificultades con algunas secciones?
con las tareas. No sé si ya comenzaron a trabajar con eso, porque si hay dificultades o hay complicaciones, podemos revisar. ¿Verdad? No, estamos bien. Al menos yo voy bien con, las okay. cosas, las tareas y no tener dificultad. Ok, ok, muy bien. Si tienen dificultades o algo así, pues ahí me comentan y vemos de qué manera solucionamos. Ok, bueno, ya que tenemos claro esto, y es lo más pesadito, ¿verdad?, de lo que es este tema, recuerden que también vamos a ver otro tipo de preguntas. Tenemos acá, en este caso, tenemos job profiles, son los perfiles del trabajo. You have your own profile, ustedes tienen sus propios perfiles de trabajo de acuerdo a las funciones que ustedes hacen, al ambiente, a las características. So, look at this. Dice, look at the photos, which job looks the best and why? ¿Cuál trabajo parece el mejor y por qué? Ok, antes de eso, pues vamos a ver si pasamos lista. Así que voy a llamarlos. Voy a llamarlos si ustedes me dicen hi, hello, good morning, or present. Así que pues vamos a ver. Hoy tenemos 20 de noviembre, recordando que solo ahora tenemos clase y el sábado, porque el otro domingo en teoría estaríamos libres, ¿verdad? Solo que el sábado sí serían 4 horas. Así que vamos a avanzar acá en lo que podamos. Alcides Alexander. No, ¿verdad? No se ha conectado todavía. Bueno, esperemos que se conecte. Aldo Mendoza. Bien, Aldo creo que sí, ¿verdad? Good morning, teacher. Ah, good morning. Hello, thank you. Diego. Good morning. Ok. Dimas no se ha conectado, lastimosamente. Elías, tampoco. Elvis, tenemos por acá a Elvis. Hi, teacher. Ah, Diego, ya estás. Elvis también, aquí estás. Ya te puse. José Daniel. Good morning. Present, coach. Thank you. José Luis Reyes. Ok. Tenemos a Oscar Deras. Hi, teacher. Hello there. Raúl Alexander Reyes. Hi, teacher. Hello, thank you. Rigoberto Alexander Tovar. Good morning, teacher. Good morning, thank you. Gracias por pues, responder. Ya los anoté acá. Si te suma alguien más, después lo voy a pues, agregar. Ok. Bien, tenemos esto que son los job profiles. En este caso, voy a necesitar ayuda de ustedes para que me los lean. Si hay palabras algo difíciles, pues no se preocupen, yo les ayudo. Así que vamos a ver. Lisa Parker. A ver si me puede ayudar acá Aldo con Lisa Parker. Has two jobs. Has two jobs. She works as a waitress at night, but she's really at work. During the day, she auditions for plays and television show. Her schedule is difficult. And she's tired, but she's following her dreams. Thank you. Bien, se entiende acá que she has two jobs, tiene dos empleos, ¿verdad? She works as a waitress at night, mesera en la noche, but she's really an actress, pero es una actriz, ¿ok? So she has like a difficult schedule, esto significa agenda o también significa horario. Schedule. Sé que esas son de las palabras un tanto complicadas porque la pronunciación no mucho con la escritura, pero schedule significa horarios, significa agenda. So you have schedule. For example, maybe you can start working at 7 or at 8. Comienzan a trabajar a las 7 o a las 8. You have lunch at 12 or at 1. Tienen almuerzo a las 12 o a la 1. Eso es una schedule, eso es una agenda o un horario. Ok. Let me check.
Okay. It's difficult in her case. Okay, now here we have, vamos a ver a quién tenemos acá. Tenemos video game tester, video game tester. Tal vez me puede ayudar acá. Tal vez Luis Reyes me ayuda. Video game tester, que significa es la persona que prueba los videojuegos. Okay, so that's video game tester. Bueno, si Luis no está activo, podría ayudarme José Daniel. Lots of teenagers tenemos acá. Okay. Please. Okay. Lots of teenagers want job through. Job. Pero lo demás no se ve, coach. Okay. Permíteme. Ahora, sí. Ahí, okay. Thank you. Okay. John Blow's job, he played video game for 80 hours a day, and he get paid for it. John is a video game tester for a big video game company. Is it ever burnt? Never, John. John Almond always win. Okay, very nice. Uh-huh. Is it ever boring? Never. ¿Es aburrido? Nunca, dice. John almost always wins. Casi siempre gana. So, this person is in charge of testing. Es la persona que prueba los videojuegos. Very nice, because he plays the video games for 8 hours, pasa 8 horas jugando. Cuando decimos, and he gets paid for it. Y le pagan por eso. Okay, very, very interesting job. Okay, and in this case, we have dog walker, que es como paseador de perros. Es la persona que saca a pasear, que saca a caminar los perros. Okay, maybe we can have some help. Rigoberto Alexander, could you help me, please? With the walker, yeah. Becky Peck. Becky Peck. Yeah. Sorry, I didn't pay attention. I need you to read. Real, okay. To read this paragraph, please. Mm-hmm. Walks in the park. Okay. Becky Peck walks in the park every day for many hours. Rain or shine, Becky is a professional dog walker. She walks dogs for other people. Sometimes she takes 20 dogs to the park at one time. Okay, so she is in charge of walking with the dogs, ¿verdad? Camina y con los perros, okay? And she walks dogs for other people, okay? And she takes 20 dogs to the park. Perdón, she takes 20 dogs to the park. 20 perros lleva al parque. I guess it's kind of difficult sometimes because some of them can be dangerous. Okay. And here we have teacher. This is another paragraph. Maybe we can have help of Raúl. Can you help us? If not, Elvis. Vamos a ver. O Diego. ¿Quién me podría ayudar leyendo? ¿Lo puedo leer yo, teacher? Vamos, Diego. Carlos is a busy man. Okay. Carlos Ruiz is a good man. Pan, lesson, running, homework, head, quiz, after the school, active and on school. There. He teaches. Uh-huh. He teaches. His salary. His salary in grade, good, half, okay. Is the student like his club? Is the pie. Okay, yes, his class, so he's happy. Muy bien, esa palabra siento que también es como la de schedule, en el sentido de que cuesta. La palabra esta se pronuncia así, bien rara, ¿verdad? Bici, casi como bicicleta, ¿verdad? Pero bici, nada que ver la U con la I, ¿verdad? En ese caso, pero ese es el, ¿cómo se llama? La pronunciación, busy, okay? So,
He's a busy man, él pasa ocupado, planifica las lecciones, tiene actividades después de la escuela. Aquí dice una parte interesante. His salary isn't great. Su salario no es genial. It's not great. But that's okay. ¿Ya? Pobre teacher, no le pagan bien. Damos mal. Okay. So, now here we have four profiles. Tenemos los cuatro perfiles. ¿Cuáles consideran que es el más, que es el mejor de los cuatro trabajos? ¿El de Lisa, el de John, el de Becky o el de Carlos? El de John. John, ¿verdad? Pasa relax. 8 horas jugando. Tranquilo ahí con su sodita. Okay. Gusto de cada quien, ¿verdad? Yeah, depends. Some people get bored. Hay gente que se aburre. Así es. Pero digamos en el sentido de que pues es más práctico, ¿verdad? No andar con 20 perros, no mal salario como el teacher, no tener dos trabajos, visa. So, these are profiles. Estos son los perfiles, ¿ok? So, let me see. Tenemos, read the article, who says these things? Bien. Muy bien. Ya que tenemos estos perfiles, vamos a hacer... vamos a hacer un perfil de cada uno de nosotros, pero quiero que lo hagan como una descripción de unas 3-4 líneas. Por ejemplo, my occupation is, ahí dicen, ¿verdad? Si son mason, carpenter, plumber, cualquiera, but my occupation is tal, ¿verdad? I work. ¿Cuántas horas trabajan? 8 hours. I don't work on Sundays. No trabajo los domingos. Ejemplo. Pero si trabajan, puede decir I work on Sundays. My salary is good. En lugar de good, podemos decir very good. O también podemos decir is not so good. Ok, ejemplos. Vamos a ver. Aquí vamos a decir una función que ustedes hacen, ¿verdad? Por ejemplo, I make inventory. Si hacen inventario. O pueden decir, I build houses, construyo casas. I prepare materials. Pueden decir lo que sea, ¿verdad? Y lo último. I use, y aquí vamos a decir tres herramientas. I use hammers. En plural, drills. Podemos decir, I use period level. ¿Ok? Eso sería. Miren, entonces básicamente vamos a decir cuál es su ocupación, cuántas horas trabajan, si trabajan los domingos o no, si su salario es bueno, si eso lo pueden agregar o no, pero algunos lo han hecho. Aquí serían las funciones que ustedes hacen. I make inventory, I build houses, I prepare materials, lo que ustedes crean. Si no, pueden buscar en Google Translator, lo que sea. Y lo último, I use hammers, drills, spirit levels. Ya saben varios materiales, ¿verdad? Y saben varias herramientas. Si no, también pueden ver cómo se llama en las imágenes que les he enviado sobre algunas herramientas y van a pasar uno por uno para leer un perfil de cada uno de ustedes, ¿ok? Les doy unos 3 minutos, ¿verdad? Necesito que lo preparen, ya se lo voy a preguntar. Cuando lo terminen, practíquenlo. Eso les va a ayudar para cuando sea el momento de decirlo por toda la clase. No les va a costar, no se van a trabar. ¿Preguntas con esto, con lo de los perfiles? No, bien. Muy bien. Sí, ustedes le pueden agregar más si quieren. Si quieren decir dónde trabajan, o sea, en la compañía, ¿verdad? I work in, yo trabajo en, ¿verdad?
¿verdad? Y así sucesivamente. Pueden agregarle más cosas si quieren. Hay algunas cosas que si quieren las pueden quitar, pero por lo menos que digan 4 o 5 líneas, ¿verdad? Así como estas. Aquí tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hay aquí. Depende de ustedes. Ok, les doy 3 minutos para que ustedes trabajen en su perfil. Ok. Vengo un momento. Muy bien, ya que tenemos listo el perfil profile, vamos a ver si avanzamos con la lectura. Pueden leerlo, a ver quién sería el primer voluntario para comenzar con el perfil. Yes, I can, teacher. Okay, please, my friend, tell us about your profile. Okay. My occupation is... singer.
I work at night. I work 7 hours. I don't work on Sundays. My salary is, it's very good. And I wake up too late every day. Okay, very nice, very nice. I like it. Muy bien hecho. Ok. Vamos entonces con, ya que pasó el rigor de Alexander. Good. What about if we go with Aldo, maybe? Yes. Ok, Aldo. My question is, I work from Monday to Saturday. My salary is good. I prepare food. I use a hammer, fills, and simpler salt. Okay, very nice. Yes, I like it. Very nice. Thank you. Who else? Vamos a ver quién más, ya que pasó Aldo, ¿verdad? Yo, profe. Okay, Luis, please, come on. My occupation, carpenter. I work night work. I don't work on Monday to Saturday. I use driver, homer, knife, y scripture. ¿Tijera cómo se dice? Ah, tijera. Sí. Scissors. Scissors. Mm-hmm. Etcétera, etcétera. Okay, very nice. Good. Thank you. And here we have some other. Vamos a ver quién más se anima. Teacher, la puedo ver. Bien, sería Diego y después Elvis. Okay, please, my friend. Okay. Hello, my name is Diego. My occupation is carpenter. I am from New York. I from Monday to Saturday. My salary is good. My occupation is something. Pre-K. I use hammer, three, speed level. I am from Guayaquil City. Very nice. Le agregaste donde sos. Good. Because that's extra information. Thank you, Diego. Okay, Elvis. Okay. My occupation is camper. I work 8 hours in day. And I work on Sunday. I work in construction company. Okay, very good. Excellent, bien hecho. Very detailed, muy detallada. Muy bien. A ver quién me hace falta, si no me equivoco. Daniel, ¿verdad? Me parece. Oscar. Okay. Ok, Daniel y Oscar, please. Ok, bye. Ok, my name is Daniel Parada. I am from El Salvador. My occupation is carpenter. I work only in the afternoon. I work 4 hours. My salary is very good. I use spare level, I use hammer. Okay, thank you, Daniel. Very nice and good because you mentioned some tools. Okay, let's listen to Oscar now. Vamos, Oscar. My occupation is carpenter. I work 8 hours. I don't work and Saturday, and my salary is good. I use a hammer, drill, spray level, flyer, knife, and okay. Where is complete. Okay, very nice. Thank you, Oscar. Very good job. Okay, and yo creo que nos queda Raúl y Alcides, ¿verdad? Pero creo que solo Raúl. Are you ready? Sí, yeah. Okay. My occupation is carpenter. I work 10 hours. I don't work on Saturday. My salary is good. So I use drill. Drill, hammer, y tijera, ¿cómo se dice? Scissors. Scissors. Okay, yes, scissors. Okay.
Very interesting. Thank you. Thank you for your description. Gracias por la descripción. Okay, nos quedaría nada más, pero no sé si está aquí. Déjame ver. Alcides, I don't know if you can. Si estás listo. Acabo de entrar, teacher. No pude ver el vocabulario. No hay problema. Ok. Después seguimos con la actividad. Ok. Let's see. Vamos a ver. Bien, continuamos ahora con la unidad 9, ¿verdad? Que sería lo que trabajaríamos ahora. Bien curioso el nombre de esta unidad. Broccoli, así es, broccoli es, se dice igual en español y en inglés. Broccoli is good for you, ¿verdad? Entonces tenemos food pyramid, pyramid, no pyramid, pyramid. Igual que esta, la palabra piratas, cuando decimos piratas no se dice... Así ven. No se dice pirate, se dice pirate. Bien rara, pirate. Entonces, digo eso porque también la palabra pirámide no se dice pyramid, sino pyramid. Pyramid, y en el caso de piratas, pirates. Ok. Tenemos food pyramid, y aquí dice for good health. Eat a lot of grains, vegetables, and fruits. Eat some dairy meat. And other protein, eat very little fat, oil, and sugar. Aquí dice, ¿verdad? Que para la buena salud debes de comer muchos granos, verduras y frutas. Come algo. Lo dairy, cuando decimos dairy, significa esto, ¿eh? Son los productos lácteos, dairy. Sé que parece como que si dijésemos diario, pero diariamente se dice daily. Daily. Pero con R, dairy products, significa los lácteos, ¿verdad? Crema, leche, yogurt, todo lo que, queso, todo lo que conlleva, ¿verdad? Con respecto a productos lácteos. Ahora, eat very little, dice que hay que comer poca grasa, ¿verdad? ¿Verdad? Y azúcar, ¿verdad? Cosas grasientas. Sé que es un poco complicado porque uno a veces come lo que haya, ¿verdad? O lo que sea más accesible. So, fat, oil, sugar. Entonces tenemos que fat es la grasa, oil es aceite, sugar ya sabemos que es azúcar. Entonces tenemos aquí cream, butter, candy, potato chips, oil. Eso es lo que puede hacer un daño. Tenemos meat and other protein. Tenemos la carne y otras proteínas. Pueden ver esto. Y eso realmente es lo que ayuda a pues a la formación de músculos, ¿verdad? Fish, beans, chicken, nuts, eggs, beef. Tenemos, como les había comentado, los dairy products, que son los lácteos, ¿verdad? Tenemos yogurt, cheese, tenemos milk. Fruits, eso está bastante fácil. Con los fruits tenemos oranges, bananas, apples, strawberries, mangoes, así, mangoes se dice. Aunque nosotros decimos mangoes, pero mangoes. Vegetables, esa palabra no se dice vegetables, se dice vegetables, digamos, vegetables, si ustedes le quieren pronunciarlo bien, vegetables, significa vegetales, significa verdura. Bien, aquí tenemos broccoli, carrots, lettuce, tomatoes, potatoes, ¿verdad? Tomatoes se parece un poco a potatoes, ¿verdad? En la pronunciación. Lettuce, ¿verdad? No es lettuce, sino leros, como decir leros. Ok, carrots, broccoli. Y tenemos acá lo último, que son los cereales, ¿verdad? Bread, cereal, tenemos algunos granos, ¿verdad? Que también tenemos noodles, rice, crackers, pasta. Y tenemos acá prácticamente lo que les gusta y lo que no les gusta. Este verbo es súper importante. Lo van a utilizar toda la vida. I like, I don't like. ¿Ok? Entonces vamos a hacer algo. Me van a decir cualquiera de todos estos, pero van a hacer esta frase y vamos a utilizar la palabra but. ¿Cuál es la palabra but? ¿Qué significa pero? Ejemplo. Pueden decir I like... apples, me gustan las manzanas, I like apples, but, eso se dice but, no digan but, es con o, but,
I don't like, but I don't like, por ejemplo, invéntense, no tiene que ser verdad. I don't like fish. No importa si uno es fruta, otro es carne, otro son verduras, eso no importa. Lo que yo necesito es que ustedes me digan esta frase. I like, me dicen el producto, luego but, recuerden, but I don't like, ¿verdad? Algunos dicen but I don't like con R, but I don't like, como ustedes quieran. Okay, we're going to start here. Seleccionen algo que a usted le gusta y algo que no le gusta. Vamos a ver si comenzamos con Aldo. ¿Estás listo? De ahí vamos con Alcides. Okay. I like orange, but I don't like it. Thank you. Alcides, luego vamos con Luis. I like fish and beef and chicken. I don't like casi todo me gusta de acá, pero no importa, como ejemplo, sí, I don't like pasta. Uh-huh. Okay, muy bien. But I don't like, ¿verdad? El but es importante. Ajá, porque aquí estamos diciendo pero es lo contrario. Luis y luego vamos con Elvis. Thank you, Alcides. I like banana, but I don't like broccoli. Okay, very nice. Thank you. Vamos con Elvis y luego vamos con Oscar. Sería I like Tracy. Busy, I don't like broccoli. Okay, I like cheese. Okay, thank you. I like the cheese. Mm-hmm. Muy bien, thank you. Okay, Oscar and then Diego. I like orange. I don't like pasta. Perfect. Thank you. Diego and then Daniel. Okay, teacher. I don't like chicken. Thank you. Daniel and Rigoberto Alexander. Okay. I like beef, but I don't like carrot. Thank you. Okay, vamos con Alexander y luego Raúl. Okay. I like it apples, but I don't like it lettuce. Perfect. Okay, Raúl. I like milk, but I don't like yogurt. Perfect. Muy bien, lo han hecho muy bien. Le voy a decir algo que pasa con muchos alumnos y normalmente son adolescentes. Dicen esto. I like is. La palabra is no cabe acá, ¿verdad? Yo creo que en el cerebro pensamos que is ayuda a expresar, pero no. El is ya es otra cosa. Porque aquí dirían, me gusta, es beans, los frijoles. Me gusta es los frijoles. Así que el is no va acá. Así como ustedes dijeron, I like beans. Y si quieren decir que no les gusta, I don't like beans. Okay, so that's it. Es un ejemplo, ¿verdad? No es que no nos guste, sí. Casi todos los saboreños, casi todos le entramos, ¿verdad? Muy bien. Ahora tenemos algo interesante acá. Tenemos conversation. How about some sandwiches? Se dice sandwich. Esa es la pronunciación correcta de esta. ¿Eh? Sandwich. Pero nosotros, ¿verdad? Los salvadoreños estamos acostumbrados a decir sandwich, ¿verdad? Sandwich es lo que nosotros lo decimos, ¿verdad? Entonces, sandwich. Sandwiches, ¿verdad? Como que la W no se pronuncia tanto, así es solo la O. Sandwiches. Ok. So, here we have this conversation. Tenemos esta conversación y veamos acá lo que dice. Tenemos una conversación entre Adam y Amanda. Dice, what do you want for picnic? Fíjense bien, want, este verbo significa querer, ¿verdad? Cuando quieres algo. What, y ya vimos el what, ya sabemos que el do es para hacer preguntas. What do you want for the picnic? ¿Qué quieres para el picnic? Le dice
How about some sandwiches? Ese how about, se podría decir, ¿qué hay? ¿Qué hay o qué te parece? ¿Qué hay o qué te parece? Algunos sándwiches. Y le dice, ok, we have some chicken in the refrigerator. Dice, ok, we have, ya vimos el verbo have. Así que ya sabemos que have significa tener. Ok, dice, tenemos algo de pollo en el refrigerador. But we don't have any bread. Pero no tenemos ningún pan. Any significa ningún. Fíjense la diferencia. Tenemos chicken, tenemos pollo, but we don't have any bread. Pero no tenemos ningún pan. Y le dice, and we don't have any cheese. Y no tenemos ningún queso o nada de queso. Le pregunta, do we have any drinks? ¿Tenemos algunas bebidas? Se pregunta, do we have? La respuesta solo va a ser yes or no, ¿verdad? Es cerrada. Y le dice, no, we need some. No, nosotros necesitamos algunos. Y dice, all right, muy bien. All right, dice, let's get some lemonade. Vamos a conseguir algo de limonada. Y dice, and let's buy some potato salad. Y vamos a comprar algo de ensalada de papa. Salad significa ensalada, no significa salado. Para decir salado, decimos salty. Porque la palabra salt significa sal. La sal que utilizamos para cocinar. Pero para decir salado es salty. ¿Ok? Muy bien, entonces dice, pero vamos a comprar ensalada de papa. Y luego le dice, sure. Sure significa seguro. Se pronuncia así. Sure. ¿Qué significa? Seguro. Sure. Everyone likes potato salad. Everyone. Everyone. Everyone significa todos. ¿Ok? Bien, estoy escribiendo aquí. Déjenme ver. Este es lemonade. Como considero que se pronuncia para que tengamos una mejor pronunciación, ¿verdad? En inglés, refrigerator. Refrigerator o refrigerator. Recuérdense de Terminator. Terminator. Se puede decir Terminator o Terminator, ¿verdad? Y ya saben que esta sí dice buy. Como decir adiós. Buy. Ok. La voy a hacer nuevamente y tenemos acá. Dice, what do you want for the picnic? How about some sandwiches? Ok, we have some chicken in the refrigerator. Refrigerator. But we don't have any bread. And we don't have any cheese. Any, no any. We have any drinks? No, we need some. All right, let's get some lemonade. And let's buy some potato salad. Sure. Everyone likes potato salad. Ok. Bien, vamos a practicar entonces esta conversación. No sé si van a enviar la imagen para que ustedes tengan una idea. Sé que todos ya tienen el manual, ¿verdad? Tienen ya el material. Así que no habría ningún problema porque estaríamos comenzando ya, pues, la nueva unidad. Los voy a dejar un momento. Muy bien. Gracias, Luis. Ya envió la imagen, ¿verdad? Y si no, recuerden que estamos, ¿verdad? Comenzando con la unidad 9. Ok, los dejo un par de minutos mientras preparamos y luego regresamos.
Muy bien, los veo en un momento.
again. Vamos a ver si tenemos algunos voluntarios para ser los primeros. Aldo, quizás. Elvis, no sé con quién estuvieron trabajando. Con Daniel estuve, no sé si. Aldo y Daniel, entonces. Ok, ok. Okay. ¿Quién comienza? Que empiece Daniel. Daniel. Muy bien. Daniel, ¿estás por ahí? Creo que no. No, creo que tiene. Ajá, creo. Muy bien, después seguimos con ustedes, ¿ok? Dice Daniel que se arruinó el micrófono. Bueno, si no, vamos a ver. Teacher. ¿Sí? Fíjate que a mí me salió un solo grupo, ¿verdad? Y me uní otra vez a la sala, pero no se oía nada. Ahí estaba con Elvis y Dera. Ajá. No pudieron practicar entonces por el audio. Ellos sí, pero yo no pude. Pero igual yo practiqué. Sí, pero bueno, vamos a ver entonces acá. Con él, porque como Daniel se le arruinó el micrófono. Bien, Diego y Aldo, entonces, a ver quién comienza. Ok, bueno. Ya pude arreglarlo, coach. Ah, va, muy bien, Daniel. Entonces, ajá, bien extraño, ¿verdad? Que a veces se falla, que, ¿verdad? Es que viera que está fallando este volado, pero igual. No hay problema. Entonces, comience Aldo y Diego y luego tú, Daniel, puedes trabajar con Aldo. No hay problema. Muy bien. Comenzamos. Sí, dale, Diego. Aldo y Diego. What do you what from the Phoenix? How about some sandwich? Okay, we have some chicken in the refrigerator. But we do honey bread. And we don't have any cheese. So we have honey drink. No, we need some. Ah, bye. Let's get some lemonade. And let's buy some potato salad. Sure. Everyone, potato salad. Okay. Okay, muy bien. Excelente. Hoy vamos con Aldo y Daniel, entonces. Muy bien. Okay. Sí. Vamos. How about some sandwich? Okay, we have some chicken in the refrigerator, but we don't have any bread. And we don't have any cheese. Do we have any drinks? No, we need some. All right, let's get some lemonade. And let's buy some potato salad. Sure. Everyone likes potato salad. Okay. Vamos entonces con otro equipo. Tal vez con Raúl. Raúl. Sí. Raúl. Sí. Bien, Raúl, ¿y quién más? Y Elvis, creo que me tocó. Ok, Raúl y Elvis, sí, vamos. Dígamelo. Excelente. Va, empiezas tú. Ok. What do you want for the picnic? How about some sandwich? Oh, I have some chicken in the refrigerator. But we don't have any bread. And we don't have any cheese. Do we have any drinks? No, we need some. Okay, let's go some lemonade. And let's buy some potato salad. Sure, okay. Everyone like potato salad. Very nice. Thank you. Excelente. Gracias, Elvis y Raúl.
Muy bien, tal vez Luis está listo o tal vez Oscar. Va a ir, usted me dice. Perfecto. Ya, bueno. Ok, estamos listos. Sí, dale. What do you mean by for the finish? How about some sandwich? Okay. Yeah, I have some in the population. Yeah, I don't know how it is. Then we don't have any cheese. Do we have any drink? No, we left some. All right, let's get some lemonade. Let's buy some potato salad. Good, everyone likes potato salad. Bien, everyone likes potato salad. Gracias. Excelente. Creo que se nos queda, si no me equivoco, Alexander, Rigoberto Alexander, ¿verdad? Y con Alcides. Okay. ¿Comienzo yo? ¿O? Empezamos, what, si querés. Ok. What do you want for the picnic? How about some sandwiches? Ok. We have some chicken in the refrigerator, but we don't have any bread. And we don't have any cheese. Do we have any drinks? No, we need some. All right, let's get some lemonade. Let's buy some potato salad. Sure, everyone likes potato salad. Okay. Muy bien. Okay. Excelente. Muy bien, ahora ya que tenemos esto, ya vamos a estudiar lo del any y lo del some. Antes de eso, necesito explicarles algo súper importante. Estas dos palabras, si quieren anotar cómo se llama o hacer captura, tomar una captura, muy bien. Many versus much. Ambas palabras significa mucho, ¿verdad? Mucho o muchos o mucho. O muchas, para referirnos a cantidades, ya sea singular o plural. Ejemplo, many se utiliza para sustantivos contables. ¿Qué son sustantivos? Son palabras, son nombres, ¿verdad? Sustantivos son cualquier tipo de palabra que ustedes puedan contar, posiblemente. Ahora, los sustantivos contables son, por ejemplo, books, libros, cars, carros, bikes, dogs y sucesivamente. ¿Por qué son contables? Porque podemos decir un libro, un carro, tres bicicletas, dos perros, 50 gatos. Todo lo que ustedes pueden tomar con las manos o contar por unidad, a eso se le llama contables. Ahora tenemos los sustantivos no contables y para eso utilizamos much. Ejemplo, water, el agua, rain, lluvia, sugar, azúcar, salt, la sal, pollution, contaminación, smoke, el humo y noise, que significa ruido. Nosotros no podemos decir un agua. A veces decimos, dame un agua porque venden bolsas. Pero realmente no puedes agarrar agua y decir esto es un agua. No puedes decirle azúcar, esta es una azúcar. No, tenemos unidades de medida. Una libra de azúcar, una arroba, un quintal de azúcar. Pero azúcar en sí, igual que la arena, no la podemos contar. La arena del mar no podemos decir esto es una arena. No, tengo un poco de arena, tengo algo o tengo mucha arena. ¿Sí? Esa es la explicación básica. Many se utiliza para palabras que son contables y much se utiliza para palabras que no son contables. Vamos a ver otros ejemplos. Many, no many, many. Y la otra tenemos que es much, no much, es much. Bien. Por ejemplo, much, ¿usted ya ha escuchado esta palabra? En esta. Thank you very much. Creo que han escuchado eso. Thank you very much.
que significa muchas gracias. Muy bien. Vamos a otro ejemplo que tengo preparado acá. Y básicamente tenemos acá la diferencia entre much, many, y le voy a enseñar otra palabra que es a lot of. Muy bien. Tal vez me podría ayudar Altides reading, leyendo la primera parte, que es una descripción. Much and many. Aquí estoy seleccionando lo que necesito que me ayudes. ¿Se podrá, Altides? Please, can you help me? Tal vez está listo. Si no puede Alcides, es tal vez a Rigoberto Alexander podría ayudarme. Yo no le ayudo yo, tío. Bien, Raúl. Vamos, adelante. Much and many. Perdón. Bien. Vamos con Raúl, después me ayudan los demás. Porque sí, hay bastante aquí para que me apoyen. Vamos, Raúl. Much and many are mainly just in negative sentence in the question. Muy bien. They are not. They are not common in the affirmative sentence trust in the possible. Ajá. Much is used. Much is used with a contrary noun. Many is used with plural contrary noun. Thank you. Gracias, Raúl. Muy bien. Entonces, la clave está aquí, ¿ve? Much and many significa mucho, pero ellos se utilizan principalmente en oraciones negativas, negative sentences, y también se utilizan en preguntas, principalmente. Pueden utilizarse también en afirmativas, pero principalmente, mainly dice, principalmente se utilizan en oraciones negativas y también se utilizan en preguntas. Ahora, tenemos acá esto que es much. Tal vez es, a ver quién me apoya leyendo esta parte de much. Tenemos oraciones negativas y preguntas. A ver, ¿quieres la ayuda, teacher? Vamos, Alcides. Muy bien. Ok. Cada vez las palabras son un poco más difíciles. Vamos, poco a poco. No se preocupen, ¿verdad? Much, okay. Aquí dice uncountable. Much, uncountable nouns. I don't have much time. He doesn't. Next, he doesn't need much money. Does it use much electricity? Thank you. Bien. Entonces aquí tenemos la primera. I don't have much time. No tengo mucho tiempo. La siguiente. He doesn't need much money. Él no necesita mucho dinero. Y la siguiente, does it use much electricity? ¿Utiliza mucha electricidad? Por ejemplo, también podemos utilizar en ese, utilizando much, por ejemplo, how much this? Sí, ya vamos a eso, Daniel. Y eso es importante para preguntar el precio de algo. How much is this? Ya vamos a eso. Thank you. Muy bien, ¿quién me ayuda entonces con el many? Ya tenemos el much y tenemos el many. Muy bien. Yo puedo... Por favor, plural, countable nouns. Ok. Many plural countable nouns. There aren't many chairs in the room. I don't have many friends. Do you think many people will go? Thank you. Muy bien. Entonces, ahí dice there are. ¿Se recuerdan que ya vimos el there are? Dice aquí, ahí no hay. Muchas sillas en el salón. Luego, I don't have many friends. No tengo muchos amigos. Y la otra, do you think many people will go? ¿Crees que mucha gente irá? Aquí viene lo curioso. Veamos qué se puede contar y qué no. Muy bien. ¿Qué se puede contar? El tiempo. No podemos decir un tiempo, dos tiempos. Decimos una hora, un minuto, ¿verdad? Ahora, electricidad, la electricidad no la podemos contar. No podemos decir, o sea, no podemos decir una electricidad. Decimos, se puede contar según el voltaje, ¿verdad? Podría ser. Ahora, aquí viene lo que decía Daniel, el dinero. Usted me puede decir, hey, teacher, pero yo sí puedo contar el dinero, porque yo puedo tomar un dólares y los estoy contando.
Sí, el dinero se cuenta, pero hay unidades de medida. Dólar, centavo, quarters, que son las coras. Ahora, no podemos decir un dinero, ¿verdad? Solo decimos dinero. Entonces, el much es para dinero. Much money. Acuérdense bien eso. No, el many no es para el dinero. Much es para el dinero. Much money. Por eso aquí dice, él no necesita mucho dinero, ¿verdad? O pueden decir, I don't want. Nadie va a decir eso, ¿verdad? Pero digamos que un millonario diría, no, pero esos quieren más dinero. Pero sería, I don't want much money. No quiero mucho dinero. Eso jamás va a pasar, ¿verdad? Pero igual. Es un ejemplo. Much va con money. Ahora vamos con many. Ahora, esta palabra sí se utiliza. Mire, sillas. Y podemos contar una silla, dos sillas. Amigos. Sí se puede contar. Tengo un amigo, dos amigos, tres amigos. Y lo último. Muchas personas. Las personas sí se pueden contar, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tenemos 10 personas en esta videollamada, ¿verdad? Many people, muchas personas, son 10, ¿verdad? Entonces, podemos contar las personas en esta videollamada. Muy bien, ahora vamos con la otra parte. Tal vez me podría ayudar en este caso Daniel, que sería en la parte de abajo, with affirmative sentences. Muy bien, vamos. With affirmative sentences. We prepare a lot of instead, ajá, significa instead. En lugar de, ¿sí? Okay, instead. Oh, much money. A lot of, lots of, are no. Common in negative sentence or question. A lot of can we use it with countable. No. Uncountable, known a lot of. Muy bien. Muy bien. A lot of. Aquí viene algo práctico. A lot of. A lot of, similar a lots of. Es lo mismo. Ahora, teacher, ¿puedo decir a lot of o puedo decir a lot of? O sea, esta T. A lot of. Sí, suena como R también. Ya les he dicho que si hay una T en medio de dos vocales, por ejemplo, aquí hay dos vocales, puede sonar como R, y es lo que me decían, teacher, pero a veces, ¿verdad que se une en la frase? Sí. Oigan bien, a lot of o a lot of. A lot of. Y es lo mismo. ¿Ok? Por si ustedes dicen a lot of, a lot of, está diciendo a lot of, quiere decir mucho. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Tenemos tres palabras. Ya expliqué anteriormente acá que tenemos many y tenemos much. Muy bien. Y básicamente, estas palabras significan mucho. Veamos acá. Bien, tenemos acá much. Y tenemos acá many. Ok, estamos bien con eso. Tenemos much y tenemos many. ¿Qué se utilizan? Much para los que no se pueden contar y many para los que sí se pueden contar. Pero tenemos algo que viene a cambiar las cosas en el sentido de que si ustedes no se quieren complicar, pueden utilizar esta frase. Si no se quieren complicar, pueden utilizar a lot of. O también, como lo dijo Daniel acá, que en lugar de a lot of, se puede decir lots of. Y eso aplica para contables y para no contables. Fácil. A lot of también significa mucho. Las tres palabras significan lo mismo. Much, many, a lot of. Solo que a lot of puede utilizarse para todo. Ejemplo. Aquí tenemos, miren, los que son incontables. Dice, I need a lot of coffee. Necesito mucho café. ¿Verdad? I need a lot of coffee. Bien, tenemos acá, uncountable. Luego,
I need lots of coffee. Se puede decir lots of en lugar de a lot of. Y lo otro, there is a lot of traffic today. Hay mucho tráfico ahora. Ahora, acá también vamos con lo que sí se pueden contar. Y dice, she has a lot of friends. Tiene muchos amigos. She has a lot of, she has lots of friends. Oh, there are a lot of cars on streets. Bien. A lot of casi siempre se utiliza para las afirmativas. Much and many para las negativas. Sé que es un poquito, que es bastante información, pero por eso lo vamos viendo por poquito, ¿verdad? Much, many, y tenemos a lot of. ¿Preguntas hasta acá? Porque ya vamos a un par de ejercicios. Muy bien. Entonces continuamos, ¿verdad? Much and many, y vamos ahora a ver si... Si gustan, pueden enviar esta imagen para que lo tengan un poco más claro. Yo creo que la mayoría ya le tomó captura de pantalla, ¿verdad? Pero sí es importante tener claro esto, el much y el many, por la cuestión de la confusión. Muy bien, continuamos entonces ahora con continuamos con ejercicios. Vamos a hacer esto. Aquí tenemos humo, insectos, plástico, atención, hombres, flores, agua, dientes, libros. Quiero que acá escriban much o many. Cualquiera de esas dos palabras, ¿verdad? Me van a elegir acá. Much versus many. La que ustedes consideren. Recuerden que much es para las cosas que no se pueden contar y many para las que sí se pueden contar. ¿Voluntarios? La primera sería much. Es correcto. Mucho humo. Much smoke. ¿Qué más? La five. Number two, many. Cinco dicen one, two, three, four, five. Men. Many. Ah, many. Many. Es correcto, many. ¿Quién me decía number two? La segunda, teacher. Many. Yes, many. Yes, many. Muchos insectos. Ok, very nice. Number ¿quién four? Más? La number tercera four. Es. Bien, much. Cuatro. Bien, ¿la tres o la cuatro? No, la four. Va, four is much. Muy bien. ¿Y la tercera, qué me dicen? Las botellas pueden contar, pero... Como estamos diciendo, plástico. Ah, pues sería mucho. Sería mucho. Es correcto, es correcto. Las botellas sí se pueden contar. Pero si dijera bottles, botellas, si fuera many, pero como estamos diciendo, plástico en general, much plastic. Bien, vamos bien. Nos faltan solo flores. Flores. Many. Many. Sí, podemos contar una flor, dos flores, sí las podemos contar. Ok, ¿qué más? Water, sí, es much, ¿verdad? Es correcto, water es correcto, porque no podemos contar el agua, sí, las botellas o las bolsas, pero no el agua en general. Bien, falta lo último, dientes y libros. Teeth, books. Many. Many teeth. Es correcto. Many. Así es, en los dos. ¿Sí? La última. Sí, muy bien. Muy bien, en ninguna se equivocaron. Ahora, quiero que tengan en cuenta que podemos utilizar many and much, pero en lugar de esto, ¿qué puede ser? ¿Qué podemos utilizar en vez de many and much? A lot. A lot. Es correcto, es correcto. Este a lot of viene a darles en la nuca a todos estos, si ustedes quieren. En lugar de escribir tanto eso, solo escriban a lot of. Y significa mucho. Entonces es como la vieja confiable. Es lo que aplica para todo. A lot of, ¿verdad? O sea, hoy ya tenemos esa frase y ya la conocemos. Muy bien. Vamos con otro ejercicio con respecto a eso para que me quede bien, bien claro. Lo que sí me parece bueno es que ya identificaron lo que sí se puede contar y lo que no se puede contar. Vamos con esto. Este ejercicio está un poquito más difícil, pero nos vamos a fijar
siempre nos vamos a fijar en la palabra que sigue. Esta es la clave. Esta palabra, miren. Esta sería many, la teacher. ¿En cuál? En la primera, ahí dice no, no de eat meal. Estamos hablando de leche. ¿Podemos contar la leche? No. No, ajá, aquí sí es much. Ajá, por eso les digo, la clave acá es fijarse, miren, en estas palabras. Milk, eggs, pencils. Ahí, esas palabras, solo en esas, fíjense. Bien, ¿quién sigue? La two is many. Two is many. La two, money. Ajá, estamos, es correcto. ¿Qué más? La three is many también. Ajá, many. ¿Cuál? Number three. Sí, muchos lápices. Y si se dan cuenta, no es necesario fijarse en las otras palabras, solo en eso. Ahí está la clave, ¿eh? Many pencils. Vamos bien. ¿Qué más? Butter significa mantequilla. Ajá. Much. Es correcto. Es correcto. La pan. Ajá. Number 11. 11. ¿Qué? Teacher, ahí podemos many. Decir en vez de much many. Y many, decir a lot of. En todas esas. Es correcto, Diego. Si ustedes quieren utilizar a lot of en alguna de esas, también lo pueden hacer. Digamos es que ahí donde dicen los libros, podemos decir a lot of in the. In the library. ¿Te ven? Ese es lo bueno de tener esa comodín. El a lot of es como el comodín. Vaya. Es el que representa los dos. Sí, representa los dos. Eso es lo bueno. Ahora, en el caso de las seis, money, yo sé que puede ser a lot of, pero en el caso, si tenemos much y many, ¿cuál va con money? Con el dinero. Much. Es correcto. Correcto, much money. Eso buxos aquí porque con el pisto no se juega. Muy bien. Y tenemos acá rice, es arroz, women, mujeres, cheese, queso, sugar, ya saben qué es, y sal, ya saben qué es. La seven es money. Ok, el arroz, ¿podemos contar el arroz? No. No podemos contar el arroz porque como varias cositas así, bien. Pero... con las mujeres, ¿podemos contarlas? No. Sí, ¿verdad? Mary. ¿O no las cuentan ustedes? Buah. No las cuentan, dice. Bueno, entonces sí, many. Tenemos many women. Muy bien. Vamos a ver acá con cheese, queso. Queso. ¿Te podrá contar el queso? No, much. Much. ¿Y qué tal la que sigue, que es la azúcar? Much. Es correcto, much. Y la última que es la sal, que es similar al azúcar. Es much. Muy bien, excelente, ya captaron. Repitiendo, en como usted, alguien me lo dijo, en lugar a lot of, sí se puede. Pero es importante saber la diferencia entre much y many para cualquier cosa, ¿verdad? ¿Tenemos preguntas con respecto a esto? No está tan difícil, ¿verdad? No. Ajá, muy bien. Yo sé que a veces cuando tenemos este tipo de imágenes, cuando vemos mucha letra, y a veces como que es demasiada letra, demasiada información, pero realmente no cuesta si le ponemos atención a los detalles. Bien, much, many. Y si no quieren utilizar eso, a lot of. Ahí está, para de sufrir. Bien, vamos ahora con, aquí tenemos el material. Con este material tenemos lo siguiente. Acá ustedes tienen, ¿verdad? Este material, entonces, las herramientas. Entonces, drill, todo eso. Yo creo que todo eso pueden contar. ¿Qué de esto no podrían contar? Yo creo que de los materiales que ustedes no podrían contar, si utilizan... Los knives, los clavos. Sí, eso sí, pueden decir un clavo, dos clavos, ¿sí? Pero lo que no podrían contar sería esta, quizás. Adhesive tape. ¿Verdad? A menos que digan un rollo de cinta adhesiva.
o posiblemente la grasa, si hay algo de grasa que puedan tener, o aceite, oil, el aceite, ¿verdad? Posiblemente la mayoría de cosas que ustedes tienen, como las trabajan, digamos, ¿cómo se llama? Como son manuales, creo que todo, casi todo es contable, es poco. O si tienen pega, glue, eso sí no se puede contar. Si se dan cuenta, las cosas líquidas no se cuentan. Ah, muy bien, sí. Eso sí, ese es otro, ¿cómo se llama? Caso de lo que ustedes, como son medidas, ¿verdad? Yo creo que ahí, en esos casos. Igual que el alambre, ¿no? Me puede wire, contar. Alambre, wire. Uh-huh. Eso no, porque lo cuentan por libras, ¿verdad? O tienen unidades de medida, entonces, ¿verdad? Tienen wire y así sucesivamente. Madera. La madera no se puede contar, o sea, a menos que tengan ciertas piezas, ¿verdad? Wood, entonces sería much wood, much wire, much glue, ¿verdad? De ahí el resto de cosas, no sé qué otras, ustedes las cuentan, digamos, no por unidad, sino por, ¿cómo se llama? Tienen unidades de medida, libras, ya sea peso, ya sea, ajá. ¿Qué otra cosa? ¿Ah? El cemento. Ah, muy bien. Muy bien. En el caso de eso, ustedes pueden decir concrete o podría ser cement, ¿verdad? Concrete, ¿verdad? Eso también. Entonces, ahí sería much, ¿verdad? Y así, la arena. Igual sand, que la grava. Grava. Es correcto, grava. Es correcto. Ajá. Entonces, son cosas que si se dan cuenta ustedes no van a contar grava por grava, ¿verdad? Sino que pueden ser camionadas, pueden ser, ¿cómo se llama? Sí, sí, ya unidades de medidas. Carretilladas y todo eso. Entonces, son excepciones. Pero si ustedes hablan sobre drill, si hablan, por ejemplo, sobre wrench, chisel, ruler, paintbrush. Entonces todo esto es contable, la mayoría, pero sí tienen algunos de ustedes que ve, aquí tenemos glue, ¿verdad? Circular saw, ¿verdad? Tenemos saw, hand saw, ¿verdad? Screwdriver, pliers y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces es para que tengamos una idea que ustedes trabajan con material que sí lo cuentan, pero materiales que también ustedes tienen unidades de medida. Entonces, así es como todo en general. Ahora que estamos con eso, vamos con este tema que lo van a, si ya captamos el much and many, esto lo van a tener bien fácil. Aquí vamos a utilizar el some y el any. Some significa alguno o algo, y any significa ninguno. ¿Ok? Ningún. Entonces, vamos a lo siguiente. Vamos a poner atención a esto. Aquí se la aclara. Bien. Tenemos, miren, count nouns. Los sustantivos contables. Ustedes ya se lo saben, ¿verdad? Entonces, cuando decimos an, decimos un huevo o tenemos huevos. Un sándwich o sándwiches. Entonces, acá le agregamos ese para hacerlo plural, ¿verdad? Como todo. Ahora, tenemos cosas que no se hacen plurales. Tenemos aquí el pan, limonada. En el caso de ustedes, la arena, no dicen arenas, ¿verdad? Dicen arena. La grava, no dicen gravas, ¿verdad? Cemento, aceite, coffee, café, agua, ¿verdad? Entonces, en este caso no decimos aguas, sino que decimos el agua, ¿verdad? O la agua, la arena, no las arenas, a menos que digan las arenas movedizas, pero eso es diferente. Pero igual, ¿cuál es mi punto? Cuando tenemos non-count nouns, ¿va? El dinero, no decimos dineros, decimos dinero, mucho dinero o poco dinero, o sea, no le agregamos ese. Y es importante utilizar este some y any. Ahora aquí viene la explicación. Cuando tenemos some,
significa algo o significa alguno. Aquí vamos a utilizarles para oraciones affirmative. Ahora, la palabra any significa ningún o ninguno y vamos a utilizarlas para las negativas y para las preguntas. Ojo con esto. Si quieren, anótenlo porque las tareas que van a ver se trata de some y se trata de any. ¿Verdad? Entonces, repito, some significa algo o alguno. Por ejemplo, sometime, algún tiempo. Cuando utilizamos some, son para las oraciones afirmativas. Esta es clave para que no fallen en las oraciones. La palabra any, no any, sé que se ve como any, pero se pronuncia any, significa ningún, ninguno. Y se utilizan para las oraciones negativas y preguntas. Así que cuando ustedes vean eso, lo del, ¿cómo se llama? Negative, van a utilizar any. Cuando vean una pregunta, van a utilizar any. Pero cuando sea afirmativa, utilizamos some. Bien, vamos con lo siguiente. Entonces, en este caso, tenemos acá, miren, la primera oración. Do we need any eggs? Necesitamos, o any significa ningún, pero también puede significar algún, si están haciendo preguntas. ¿Necesitamos algunos huevos? Sí, vamos a conseguir algunos. No, no necesitamos ningunos. Vamos a la siguiente. ¿Necesitamos algo de pan? Sí, vamos a conseguir algo. No, no necesitamos ninguno. Miren, negativa, don't, por eso utilizamos any. Pregunta, por eso utilizamos any. Pregunta, por eso utilizamos any. Afirmativa, por eso utilizamos some. Negativa, por eso utilizamos any. Así que no se confundan, solo some any. Vamos con lo siguiente. Tenemos una conversación acá. Dice, the store doesn't have. Aquí está la negación. Miren, ya vimos el don't o el doesn't. Ese es negativo. La tienda no tiene ninguna ensalada de papa. Ninguna. Por eso utilizamos any. Bien, vamos a la siguiente. Bien, we have lots of potatoes. Tenemos lots. ¿Qué dije que significaba lots? ¿Alguna idea? Muchos. Muchos, muy bien. Nosotros tenemos muchas papas. Let's make, vamos a hacer. ¿Cuál? Como esta es afirmativa, ¿iría some o iría any? Some. Correcto, fácil. But some. Vamos a la siguiente. Miren, esa es una pregunta. Do we have mayonnaise? ¿Cuál es? Any. Es correcto, any. Muy bien. Es pregunta, entonces, dice, ¿tenemos algo de mayonesa? No, le dice. Esta no es negativa, solo aquí. No. Ahora, we need to buy, necesitamos comprar. ¿Cómo es afirmativa? Son. Correcto. Necesitamos comprar algo. Bien. Otra oración afirmativa. We need, necesitamos some. Algunas some. Cebollas. Some onions. Vaya. Y vamos, ¿ve? Tú también. Ahora viene una negativa. I don't want, no quiero. Any. Correcto. Any. Any onions. No quiero ninguna o no quiero nada de cebolla. Dice. I hate onions. Odio las cebollas. Muy bien. Ahora dice, entonces vamos a conseguir algo, ¿verdad? De some. Celery. Some. ¿Cuál creen que va? Some. Es correcto. Es correcto. Some. Sí. Muy bien. Muy bien. Entonces, celery significa apio. Vamos a conseguir algo de apio. Bien, negativa. No, I don't want any. I don't want any. Any celery. Ya ven que está fácil este tema. I don't want any celery in my potato salad. No quiero nada de apio en mi ensalada de papa. Dice, pero, pero vamos a ponerle, es afirmativa. Some. Vamos a ponerle algo o algunas manzanas. Y dice, apple, dice manzanas,
en la ensalada de papa. Dice, that sounds awful. Eso suena feo. Awful significa feo. ¿Verdad? Aunque sí, las papas, las manzanas pueden ir en la ensalada de papa. Es bastante buena, ya la he probado. Pero igual. Fácil. Some versus any. Some en afirmativas, any en negativas y preguntas. ¿Ya ven? Tenemos preguntas hasta acá. Creo que está fácil este tema, ¿verdad? No está tan difícil. ¿Verdad? Muy bien. Ya tenemos eso. Entonces, ya vieron, ¿verdad? Era la conversación entre Amanda y Adam, ¿verdad? Como no tenemos preguntas por acá, ¿verdad? Creo que, no sé si copiaron esto, ¿verdad? Porque para que ustedes tengan una mejor idea y cómo, ¿cómo se llama? Completar sí, las tareas. Le tomé captura. Oh, ok, excelente. Sí, porque recuerden que los ejercicios del manual les van a servir bastante para completar las secciones. Es correcto, en la plataforma. Ustedes se pueden guiar siempre, ¿verdad? Entonces pueden tomarle captura. Si ustedes ya lo tienen en físico, muy bien, lo pueden ir llenando con lápiz, con lapicero. Y si no, pues igual tienen captura para el momento de llenar la, ¿cómo se llama? Los ejercicios de la plataforma, les va a servir esto. Muy bien, continuamos. Ya aprendimos much, many, a lot of, y también any y some, ¿verdad? Ahora. Vamos a ver acá. Bien. Vamos con count and uncount. Vamos con los que son contables y no contables. Ustedes ya vieron acá. Estos que son food pyramid, que es la pirámide alimenticia. Veamos acá y quiero que ustedes me digan por lo menos uno, ya sea countable o non-countable, los que se pueden contar y no que se pueden contar de lo que estamos hablando. Por ejemplo, the rice is not countable. Not countable. Muy bien. ¿Qué más me decía? Lo que pueden contar son orange. Orange se puede contar. Lo que pueden darme los eggs, los huevos. Se pueden contar eggs, muy bien. ¿Qué más tenemos? Muy bien. Se puede contar. Example, milk is not milk, countable. Non-countable, no se puede contar, ¿verdad? Y podemos decir un cartón, podemos decir un litro, ¿verdad? Pero no se puede contar. Ajá, perfecto. Yogur no se puede contar. Yogur no se puede contar, yes, non-countable. ¿Qué más tenemos por acá? La pasta no se puede contar. Es correcto también, pasta, ajá. No podemos decir una pasta, sino que son porciones. Thank you. Any other? Milk. Milk. Igual no se puede contar. Es correcto. La mantequilla. Butter. Ajá. La mantequilla, butter. ¿Verdad que se escribe butter? Butter. Tampoco es correcto. Oil me dijeron por ahí también. El cheese. El queso. Cheese tampoco es correcto. Cereal. Cereal tampoco es correcto. Ya ven, está fácil identificarlo, ¿verdad? Y otras que sí. Especial. Ajá. ¿Qué otra? El arroz no me puede contar. Yes, rice. Perfecto. Muy bien, compa. Ya ven, no está nada difícil. Bien. Ajá. Aquí tenemos estos. Muy bien. Ah, pues ya vimos también cómo utilizar el like, ¿verdad? Me gusta. Por eso yo les decía que es bueno que configuren su Facebook en inglés. Porque ahí se van acostumbrando a que les salgan palabras en inglés. Eso es bastante... sirve bastante porque su cerebro debe de ya ir viendo muchas cosas en inglés. Bien. Entonces, aquí tenemos, what do you have for breakfast? Cuando te dice, what do you have for breakfast? La pregunta sería, ¿qué tienes para desayunar? O se traduciría como, ¿qué hay? ¿Qué hay para desayunar? O en lugar de breakfast, puede ser lunch, que significa almuerzo. What do you have for lunch? ¿Qué tienes de almuerzo? O puede ser cena, dinner. ¿Qué tienes de cena? What do you have for breakfast? ¿Verdad? What do you have for lunch? Miren, lunch viene de la palabra lonchera, que le hemos utilizado, ¿verdad? Lunch, lonchera.
o cómo se llama, o como los mexicanos dicen, el lonche, ¿verdad? El lonche es el almuerzo que tienen, que a veces no se los preparan las esposas. Y la otra es dinner, que significa cena, ¿verdad? Entonces, en lugar de breakfast, podemos poner lunch, dinner. What do you have for lunch? What do you have for dinner? Bien. En este caso tenemos in the U.S., que es similar al Salvador, a Latinoamérica. Eggs, bacon, toast with butter, orange juice, coffee, jam, jelly, ¿verdad? Entonces, lo que los salvadoreños normalmente es, y aquí los salvadoreños que no puede faltar son beans, que son los frijoles. Eso es parte clave en nuestra alimentación. Ahora, tenemos... ¿Sí? Butter, el with butter. Butter. With... Vaya, en este caso, bacon, ya les digo, uno por uno, es tocino. Normalmente, no. Tal vez en algunos restaurantes, ¿verdad? Bacon, tocino. Toast son tostadas. Es pan tostado. Toast with butter. Tostadas con mantequilla. Butter es mantequilla, ¿verdad? Orange juice, ya sabemos. Coffee. Jam, ¿verdad? Que es jamón. ¿Okay? Luego tenemos acá en Japón. Imagínense en el desayuno. Fish. Pescado en el desayuno. Rice. Arroz. Soup, ¿verdad? Ya les he dicho que para decir sopa, se dice soup, ¿verdad? Eso lo pongo entre paréntesis porque esa es la pronunciación, soup. En cambio, para decir jabón, se dice soap. En esto hay que, si ustedes dicen, what do you have for lunch? ¿Qué tienen de almuerzo? No me vayan a decir soap, porque soap significa jabón. No van a almorzar jabón. En cambio, para decir sopa, se dice soup. Bien. Entonces, y en México tenemos eggs, beans, aquí están los frijolitos, ¿verdad? Que estaba mencionando tortillas, sí, la tortilla llena más, obviamente. Fresh fruit, fruta fresca, sweet bread, pan dulce. Esto es un adictivo que tenemos, ¿verdad? Como adictos al pan dulce. Coffee with milk, café con leche, ¿verdad? Correcto. Entonces, ese ya es un desayuno más latino, ¿verdad? Más apegado a la realidad de nosotros. Ok. El que sí está disparado es el desayuno japonés. Ese, ya se imaginan, pescado en la mañana. Está un poquito extraño, ¿verdad? Muy bien. Aquí tenemos fish for breakfast. Tenemos el pescado como desayuno. Bien. Tenemos acá. Y dice Sara y Kumiko. Está raro este nombre. Están, como ya vimos, los diferentes tipos de desayuno. Vamos a ver acá. Fish for breakfast. Pescado para el desayuno. Entonces aquí tenemos la conversación, dice, let's have breakfast together on Sunday. La palabra let's significa vamos. Let's go, vámonos. Si ustedes dicen let's work, vamos a trabajar. Let's dance, vamos a bailar. Let's play, vamos a jugar. Let's significa vamos. Let's have breakfast, vamos a desayunar. Have breakfast significa desayunar. Together on Sunday. Vamos a cenar juntos el domingo. Dice, ok, come to my house. My family always has Japanese-style breakfast on Sundays. Dice, ven a mi casa. Mi familia siempre tiene desayuno estilo japonés los domingos. Y le dice, really, de verdad, ¿qué tienen? What do you have? ¿Qué tienen? Nosotros usualmente have fish, rice, and soup. No soap, soup. Dice, usualmente tenemos pescado, arroz y sopa. Y es donde Sara le dice, fish for breakfast, pescado para el desayuno. That's interesting. Esta palabra siempre da dolor de cabeza. Interesting. Aquí se la voy a anotar. Donde tiene el acento es en la primera I. Interesting. Son tres sílabas. Interesting. Muy bien.
Y le dice Kumiko, sometimes we have salad too. A veces tenemos ensalada too también. And we always have green tea. Y siempre, always significa siempre, siempre tenemos té verde. Sara le dice, bueno, well, I never eat fish for breakfast. Yo nunca como pescado para el desayuno. But I like to try new things. Pero me gusta probar nuevas cosas. Muy bien, nuevamente repito. Let's have breakfast together on Sunday. Okay, come to my house. My family always, como una canción de Bon Jovi, always has a Japanese style breakfast on Sundays. Really? What do you have? We usually, estoy subrayando las palabras que considero que pueden dificultarles. Usually, have fish, rice, and soup. Luego le dice, fish for breakfast, pescado para el desayuno. That's interesting. Interesting. Sometimes we have salad too, and we always have green tea. Well, I never eat fish for breakfast, but I like to try new things. Ustedes ya se pueden este verbo, que es cry, llorar. Ah, pues la pronunciación de esa palabra es cry, ¿te parece? Cry. Try, que significa intentar. Try new things, ¿ok? Bien, vamos a tener esta conversación. Pero considero que, como ustedes lo dijeron, es importante aprenderse nuevas palabras. Y sí, estamos viendo palabras. Algunas son un poquito difíciles, otras no. Pero quiero que se den cuenta que estamos aumentando el nivel de dificultad. Muy bien. Vamos entonces, no sé si van a tomar captura de pantalla para esto. Si no, también ya lo tienen, como se llama. Bueno, gracias que ya enviaron la imagen. Vamos a practicar un poco y luego venimos. Nuevo vocabulario. Muy bien. Lo veo en un momento. Muy bien, es necesario que acepten la solicitud. Es correcto. Así es.
Muy bien. Vamos a ver si comenzamos. Ya estamos en la última hora. Ya estamos en la última hora y pues vamos a avanzar. A ver si comienza Oscar o Elvis. Luis, con conversation. Démosle. Oscar. Vamos, Elvis y Oscar, ¿verdad? Entonces. Sí, después va Luis y Raúl. O no sé con quién estuvieron. Sí, ¿verdad? Sí, con Oscar. Estuve con Raúl. Vaya, entonces, a ver si comenzamos, Oscar. Bueno, si no Oscar, está activo. Bueno. Ahí estás activo. Démosle. Ok, pero excelente. Esto, démosle. Oye, empiezo. Let's hi, breakfast. Estoy together. Together. Ah, together in Sunday. Oh, okay. Come to my house. My family Hawaii has Japanese still breakfast and Sunday. Yeah, okay. Espérate, ¿qué? ¿Tú dijiste? Really? Sí, sería really. Yeah. Ah, sí, estoy perdido. Really, what do you has? We usually have fish, fry, and soup. Fish for breakfast, that's interesting. Sometimes we have a salad too, and we have agua, half and griki. Wait, I need an egg fix for breakfast. Batch the light to clean new thing. Muy bien, excelente. Yes, but I like to try new things. Bien, gracias. Vamos con el siguiente equipo. ¿Con quién vamos? Solo nos quedan 45 minutos de Luis clase. Y Oscar, Luis y Raúl. Luis y Raúl. Muy bien. Vamos. Comenzamos, ¿no? Let's eat breakfast together on Sunday. Okay, come to my house. My family Owen. I happen at the breakfast on Sunday. Really? What do you feel? Why, Ustri has fish, ribeye soup. Fish for breakfast, that's interesting. Sometimes is way high salad too. And always has green tea. Well, I never eat fish for breakfast, but I like to treat drinks. Okay, muy bien. I like to try new things. Excelente. Vamos con otro equipo entonces. Ando, yo estaba con Daniel y con Diego. Bien, vamos con dos entonces, Aldo, y a ver si está Daniel entonces. Ok, por aquí estamos. Vamos. Ok, ¿con quién voy? Conmigo, con Aldo. Con Aldo, comenzamos. Démosle, pues. Dele. Ok, let's have breakfast together on Sunday. Ok, come to my house. My family always has a Japanese style breakfast on Sunday. Oh, really? What do you have? We usually have fish, fry, and soup. Fish for breakfast? That's interesting. Sometimes we have a salad too, and we always have green tea. Well, I never eat fish for breakfast, but I like to treat new things. Muy bien, excelente. Vamos si querés, entonces. Diego, practicamos nosotros. Ay, por ahí está Diego también. Y Daniel, entonces. Si estás listo, Diego. Hola. Ok, excelente. Ok, sí, comenzá, Diego. Ok. Let's have to get on Sunday. Ok, come to my house. My family always has a Japanese style breakfast on Sunday. Really? What do you have? We usually have
fish, rice, and soup? Fish or breakfast has interesting. Sometimes we have a salad too, and we always have green tea. I never had tea for breakfast. Food, I would be missing. Okay, muy bien, thank you. Very nice. ¿Con quién seguimos entonces? Con Rigo. Sí. Muy bien. ¿Estás listo, Rigo? Yeah. Okay, vamos. Let's have breakfast together on Sunday. Okay, come to my house. My family always has a Japanese style breakfast on Sunday. Really? What do you have? We usually have fish, rice, and soup. Fish for breakfast? That's interesting. And sometimes we have a salad too. And we always have green tea. Well, I never eat fish for breakfast. But I'd like to try new things. Okay, excelente. Okay. Bien, vamos entonces ahora con quién nos hace falta. Creo que ya estuvo, ¿verdad? Ya estamos. Entonces, vamos a la última parte de acá. Nos quedan 40 minutos de clase. Esto es, se le llama adverbio de frecuencia. Los frequency adverbs son los que aparecen en esta conversation y lo pueden ver acá. Cuando utilizamos la palabra always, cuando utilizamos usually, o sometimes, y tenemos never. Ahora, ¿qué significa eso? Los adverbios de frecuencia nos dicen qué tan a menudo pasan cosas. Always es siempre. Usually se parece a español. Usually, usualmente. Sometimes, a veces. Never, nunca. Ahora, veamos acá. Es una escala que tenemos. Miren. Always, usually, often, sometimes, hardly ever, never. Le voy a poner otra imagen acá. Que es esta misma. Si gustan, pueden tomar captura de esta imagen. Considero que esa es la más descriptiva, porque aquí aparece el porcentaje. ¿Y para qué nos sirve ese porcentaje? Es como para tener una idea del porcentaje de frecuencia en la que pasan las cosas. Always es que siempre pasa, ¿verdad? Por ejemplo, podemos decir always algo. Por ejemplo, I always take a shower. Yo siempre me baño. I often. Often significa a menudo, ¿verdad? Entonces, en este caso, como significa a menudo, podría ser que, a menudo pasan cosas. También tenemos la palabra sometimes, que es a veces, hardly ever, casi nunca, y never, nunca. Sometimes, a veces, hardly ever, casi nunca, never, nunca. Bien, ahora que tenemos esto, volvemos otra vez acá. Y aquí tenemos, una pregunta que aparece. Do you ever have fish for breakfast? Dice, ¿tú tienes pescado para desayunar? Yes, I always do. Sí, yo siempre. O puede decir sometimes, a veces. O no, I never, yo nunca. Ahora, vamos a utilizar esos frequency adverbs. Vamos a utilizarlos acá. Entonces, le voy a poner otra oración que considero que son más. Esas oraciones son más. Son mejores. Bien, ahora vamos a utilizar el frequency adverb. Miren, después del sujeto, ¿cuál es el sujeto? El sujeto son los subject pronouns. Miren, después de they, después de Pete, después Tom,
is usually. I, Ramón. Voy a hacer una para que tengamos una idea y no nos confundamos. Bien, déjenme ver. Bueno. Vamos a hacer del 1 al 8. Y en este caso voy a poner... Voy a hacer la 4. Tom is usually friendly. Estamos diciendo que Tom es usualmente amigable. En este caso porque lleva el is. Pero en este caso vamos a hacer la 8 para que sientan que después del nombre, Walter, allí va la palabra que está entre paréntesis, que es el frecuenciado. Walter usually helps his father in the kitchen. Si se dan cuenta, puse usually después del nombre Walter. Muy bien. Vamos a ver, ya que hicimos dos acá, tenemos otra. Ok, vamos con Oscar y después Daniel. Ok, Oscar, this is number two. They sometimes read. A book. Es correcto. Ellos a veces leen un libro. Daniel, me había dicho. Okay. No, seven. Seven. Okay. My grandmother always goes for a walk in the evening. Mm-hmm. Always goes for a walk in the evening. Mm-hmm. Es correcto. Number three. Peter never get angry. Es correcto. Ya la hallaron. Está fácil, ¿verdad? Peter never gets angry. Number one. He often listens to the radio. Yes. To the radio. Muy bien. Ya se. Ajá. La seis. Sí. I sometimes. Yes. Take sugar in my coffee. Correcto. Ahora en las seis tenemos dos personas, Ramón y Frank. Ramón y Frank are often hungry. Sí, siempre el adverbio de frecuencia va a ir después del sujeto, o sea, he, después de they, después de Pete. Pero en el caso de que haya el verbo to be, va después del verbo to be, como aquí, Tom is usually. O aquí, Ramón y Frank are often, ¿verdad? Entonces, esa sería. Bien, ya tenemos estas oraciones. Vamos con otras que son bastante importantes. Veamos la siguiente. Vamos a tomar en cuenta esto. Tenemos always, often, usually, sometimes, hardly ever, never. Veamos acá. Vamos a contar acá cuántos cheques aparecen acá, ¿verdad? Entonces, dependiendo de los cheques, aquí van a ser cualquiera de esos que van subiendo. Si tiene más, ¿verdad? Entonces va a ir subiendo. Por ejemplo, vamos a ponerle este que tiene 5 cheques o acá que tiene los colores. No sé si los alcanzan a ver, porque a veces tenemos dificultad. Bueno, creo que sí lo alcanza a ver la oración. Number four, vamos a ver number four. No se alcanzan a ver las oraciones. Vaya, permítame, entonces voy a mover esto. ¿Para qué tienen que doblar el teléfono? Darle vuelta al teléfono y toda la pantalla le aparece. Ajá, así puede, para que tengan, digamos, más Es que yo estoy en la computadora. Más visión. Bien. Ahora ya lo moví, yo creo que ahí sí se alcanza. Sí, ahí se ven, ahí se ven. Muy bien, veamos entonces. Vamos a tomar en cuenta, dependiendo de los números de cheques, los números de colores, van aumentando estos, ¿verdad? ¿Alguien tiene una idea? Por ejemplo, en first, the first is hardly ever.
Es correcto. Uno, dos. Uno, dos. Okay. Hardly, we hardly ever, ¿verdad? Hardly. We hardly ever walk the dog. Muy bien. Sería often. ¿Cuál? La two. Two. Tiene cinco, ¿verdad? One, two, three, four, five. Often. Es correcto. Often. I often drink tea. Muy bien. And number four. Number four. You never. Ajá, fácil, ¿verdad? Como no tiene ninguna, never. Bien. Y la tres es fácil también, la porque tres, tiene todas. Always. Always. Correcto, es correcto. Always. He always wears a hat. Siempre usa un sombrero. Bien, vamos con la siguiente. Ok, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Podría ser 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sería usually en este caso. Ok, bien. Sam, como solo tiene dos colores, sería Sam. Hardly. Es correcto, hardly ever. Vamos con esta que tiene cinco. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Often. Muy bien. Yes, often. They are often. My dad no tiene nada. ¿Cero? Nothing. Never. Never. It's speech. Bien, con la otra que tiene todos, también fácil. Always. Always. Very happy. Always very happy. Y la otra que tiene uno, dos. Anda muy alegre. Usually. 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 Muy bien. Ya ven que no cuesta eso. También está fácil, ¿verdad? Entonces, always es siempre, often es a menudo, o como nosotros decimos, seguido. Ah, seguido me pasa eso. Te refiere a often. La T no se pronuncia, no es often, es often. Luego tenemos usually, que es usualmente. Tenemos sometimes, que es a veces. Tenemos hardly ever, que es casi nunca. Y tenemos never, que es nunca. Muy bien. Creo que ya estamos claros con estos. Ahora vamos a ver los otros ejercicios. Solo nos quedan, ¿qué? 30 minutos de clase. Veamos acá. Tenemos esto. Vamos a poner los adverbios en el lugar correcto. Aquí en las preguntas sí cuesta un poquito, porque sería what do you. Solo debemos de ubicar el sujeto. Aquí you, como les digo, ¿verdad? What do you usually have for breakfast? La siguiente, la dos es fácil. Well, ¿dónde iría often? I have often. I often, casi. Después del I. Iría acá. Permítame, vamos a ver. Iría acá. I often have coffee, cereal, and juice. La siguiente, vaya. El sujeto, ¿cuál sería el sujeto aquí? Do you. Muy bien, entonces, ¿dónde va ever? Después del you. Es correcto, va después del you. Do you ever eat breakfast at work? Vamos con la siguiente. Esta es fácil. Sometimes. ¿Dónde iría? I sometimes. Es correcto. I sometimes have breakfast at my desk. Usually. No nos compliquemos. Veamos el sujeto. Do you usually. Es correcto. Do you usually eat rice for breakfast? Y la última, facilísima. Hardly ever. No, I never. Es correcto. No, I hardly ever have rice. Bye. No cuesta, ¿verdad? Bien. Vamos con la otra que significa unscramble. ¿Alguien tiene una idea qué significa unscramble? La vez pasada se los dije. ¿Alguna idea, noción? Complicar. Ordenar. Ajá. Muy bien. Cuando le digan a ustedes en un desayuno esto, scrambled eggs significa huevos revueltos. Eso es scrambled eggs. Pero como tenemos unscrambled, significa como desenredar, o sea, ordenar. Unscrambled. Unscrambled, cuando vea unscrambled, es desenredar. Pero scramble es enredado, revuelto, ¿verdad? Bien. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a ordenar estas palabras para formar oraciones. Tenemos la primera, mira.
Tenemos I. Ahí están todas las palabras. No le vamos a agregar más. I never have breakfast on weekends. Démosle una revisada a la 2, 3 y 4 para ver cómo las podremos ordenar. Son oraciones afirmativas todas. Veamos qué palabras podrían ir ahí. I work. Muy bien. Vaya. ¿Cuál sería? La 2. Ajá. La 2. ¿Cómo me dicen? La 2, entonces. Sí. I work. I, luego después de I, ¿qué iría? Hardly ever. Es correcto. Hardly ever. Vaya, ajá, yo casi nunca, aquí sería el verbo. Work no es el verbo, sino que se refiere al trabajo. Yo casi nunca como. Nash. Es correcto. Cuando decimos snacks, significa refrigerio, o nosotros en sabor decimos chuchería, churros y cositas así. O sería snacks, ball. Ajá. Muy bien, at work. ¿Verdad? Aquí utilizamos, ¿verdad? I hardly ever eat snacks at work. Muy bien. 3 and 4, vamos con la siguiente. Ustedes me dicen. Tres. Muy bien. I sometimes. Muy bien. Eat pasta. Four. The four. Pasta. Dinner. Okay. For dinner. Para la cena. For dinner. A veces como pasta para cenar. Muy bien. Y vamos con la 4, que también está un tanto fácil, ¿verdad? Esa ya sabemos, ¿verdad? Ahí está often. ¿Cómo comenzamos? My family. I often. My family. Ahí sería yo primero. I often. I often. My family. Casi. Después va my family. Ajá. I often. I often have. Have dinner. Dinner. Ahí va. Ok. With my family. Excelente. Vaya. Ahora tenemos estas oraciones que ponen como ejemplo. Miren. I always have breakfast on weekends. Siempre desayuno el fin de semana. Y la otra dice, I hardly ever have breakfast on weekends. ¿Qué quiere decir? Yo casi nunca. Dice, yo casi nunca desayuno los fines de semana. Yo usualmente me levanto tarde. I usually get up late. Bien. Ahora que ya sabemos cómo hacer estas oraciones, necesito que me escriban una oración en el chat de Zoom. Aquí en el chat de Zoom. Y les voy a poner un ejemplo. Ahora, vamos a utilizar lo que son estos adverbs of frequency. ¿De qué manera? Podemos utilizar cualquier tipo de verbo. Miren. De lo que ustedes hacen, podría ser work, play, order, eat, dance, repair, cualquiera de esos verbos pueden utilizar. ¿Y de qué manera? ¿Me van a hacer una oración? Así. I sometimes repair the car. Vaya. Ahí les envié. Yo a veces reparo el carro. I sometimes repair the car. Ahora necesito que me hagan una oración. ¿Verdad? Puede ser I. Puede, en lugar de sometimes, pueden utilizar always, usually, often. Y después uno de estos verbos y me ponen un complemento. Ya les puse un ejemplo ahí. Si ustedes trabajan lunes. Si ustedes, puede ser también que take a shower. Bañarse. Eat, comer, watch TV, ver televisión, ¿verdad? Go to the market, si van al mercado, ¿ok? Así que cualquiera de esas pueden utilizarlas. Muy bien,
Espero sus oraciones entonces acá. Muy bien, vamos a ver, tenemos acá, permítanme. Muy bien, tenemos, Rigoberto me dice, I often ride a bike, excellent. Diego dice, I sometimes tidy the house, ajá, a veces ordena su casa. Aldo dice, I often play soccer. Good. Alcide dice, on Sunday, sometimes detailing my car. Muy bien. Solo que Alcide, antes del sometimes, debería decir I. Mm-hmm. On Sunday, I, sometimes. Es lo único, de ahí todo está perfecto. Oscar dice, I always work. Yo siempre trabajo. Ok, very nice. Y así, sucesivamente, podemos hacer un montón de oraciones utilizando el always, utilizando el sometimes, utilizando el often, usually, never, solo de tener en cuenta que siempre estas palabras van a ir después del sujeto. ¿Y cuál es el sujeto? I, puede ser you, puede ser he, my mother, my boss, mi jefe, puede ser my cousin, mi primo. Después de eso, va cualquiera de eso. Esa es la clave. Solo ver dónde está ubicado. Muy bien, tenemos a Daniel, dice, I usually eat beans. Muy bien. Luis, I play soccer and eat Sunday. Solo haría falta el eat, Luis. I play soccer and. Yo juego fútbol y como domingos, los domingos. Bien, en el caso de Daniel, solo para decir frijoles, se dice beans, 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 ¿verdad? Porque el otro es un verbo, beans. Pero todo está correcto en el sentido de que están ubicando bien los adverbios de frecuencia. Cuando les dicen adverbios de frecuencia, acuérdense, frecuencia. ¿Qué tan frecuente pasa algo? ¿Verdad? Muy bien. Thank you very much. Nos quedan ya 19 minutos para finalizar la clase. Y pues, creo que ya pasamos la mayoría que estuvo. Uh-huh. Muy bien, Raúl. I sometimes watch TV. ¿Verdad? Sería. Así, I sometimes watch TV. Solo el watch hizo falta. Muy bien. Vamos en este momento a un audio y quiero explicarles algo. Cuando vamos a hablar de las fechas, normalmente se utiliza on, puede ser in or at, pero en este caso on, cuando sean fechas, on Saturday, el sábado, on January, que significa en enero, ¿verdad? Creo que acá lo importante es entender algo. La fecha y la actividad que van a escuchar. Ustedes ya conocen los meses del año. January, February, March, April, ajá, May, June, July, August, y bien lo fácil. September, October, November, December. Es correcto. Y la última que es December, se escribe December, ¿verdad? Pero se pronuncia con I, December. Fíjense bien, January, February, March, April, sé que parece como April, pero es April, May, June, falta la de aquí, June, July, August, September, October, November, December, ¿verdad? Muy bien, entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Prácticamente lo que tenemos que hacer es simplemente anotar una fecha que le van a decir, anoten la fecha, y la actividad, ¿qué actividad escuchan? Van a escuchar en este audio, ¿verdad?
Vamos entonces a escuchar este audio sobre algunas actividades. Y luego metan ustedes que lograron identificar. Muy bien. Vamos a escucharlo dos veces. Permítanme. Que creo que hay problemas con este audio. Muy bien. Y vamos. Hi, everyone. Today I would like to share with you some of the most important events I will have in the next month. First of all, I'm planning to prepare my final report on Thursday, October 21st. After completing that, I will send the final report on Friday, October 29th. That is going to be the last document, which includes the most important things in my area. Besides that, I will have my last meeting with my boss on Wednesday, November 3rd. In that way, I will quit my job on Monday, December 5th. Definitely, I don't want to work anymore in this company. Now, related to my personal life, Marlon told me yesterday that my friends will prepare my single party on Sunday, December 5th at Diego's house because I will get married on December 31st. And obviously, my honeymoon will be on January 1st. So those are some of my plans for this year. See you. Muy bien, le vamos a escuchar dos veces más. Es importante anotar los meses del año, si pueden anotar las fechas y si pueden las actividades. Si no, con solo los meses y las fechas ya es un gran avance. Seguimos una vez más. Hi everyone. Today I would like to share with you some of the most important events I will have in the next month. First of all, I'm planning to prepare my final report on Thursday, October 21st. After completing that, I will send the final report on Friday, October 29th. That is going to be the last document, which includes the most important things in my area. Besides that, I will have my last meeting with my boss on Wednesday, November 3rd. In that way, I will quit my job on Monday, December 5th. Definitely, I don't want to work anymore in this company. Now, related to my personal life, Marlon told me yesterday that my friends will prepare my single party on Sunday, December 5th at Diego's house because I will get married on December 31st. And obviously, my honeymoon will be on January 1st. So those are some of my plans for this year. See you. Okay, y para tener una oportunidad más, le escuchamos la última vez. Hi everyone. Today I would like to share with you some of the most important events I will have in the next month. First of all, I'm planning to prepare my final report on Thursday, October 21st. After completing that, I will send the final report on Friday, October 29th. That is going to be the last document, which includes the most important things in my area. Besides that, I will have my last meeting with my boss on Wednesday, November 3rd. In that way, I will quit my job on Monday, December 5th. Definitely, I don't want to work anymore in this company. Now, related to my personal life, Marlon told me yesterday that my friends will prepare my single party on Sunday, December 5th at Diego's house because I will get married on December 31st. And obviously, my honeymoon will be on January 1st. So those are some of my plans for this year. See you.
Muy bien, entonces vamos a ver qué pudieron pues identificar. Yo entre lo más importante que capté fue en his personal life. Bien. It's Sunday, December 5, visit Diego's house. Bien. Diego's house, very nice. Okay. Company, bien. Diego company en octubre, diciembre. Mis amigos, my friend, decía. Okay, mis amigos, my friends, excelente. Ya ven, ya eso son. Entendí. Lo que entendí es que en octubre tiene el final del reporte, algo así. Yes, el final del reporte. Y que en diciembre tienen como un meeting o una reunión en casa de Diego. Okay, yes, ya ven. Okay, bastante bien. Tenemos a alguien más con eso. Fue un audio un tanto cargado porque iba rápido. Pero si se dan cuenta, sí se puede identificar palabras, sí se puede identificar fechas y todo. Ok. En este caso, tenemos acá. Estas son, dijo muchas cosas. Dijo my friends, dijo Marlon, ¿verdad? Dijo otros nombres. Pero en este caso, podemos notar acá que las fechas importantes, dijo Thursday, October. Friday, October, Wednesday, November, Monday, November, Sunday, December, January. Y las actividades, prepare final report, ¿se entendió? Ver, aquí está send, the final report, have the meeting, que estaban comentando. Quit my job, que es renunciar al trabajo. Single party, get married, have honeymoon. Muy bien. Excelente, nos quedan 10 minutos entonces de clase. Vamos a la última parte que tenemos acá. Y básicamente estaríamos terminando ya parte de la unidad. Ya vimos esto, ¿verdad? No tenemos mayor dificultad, ¿verdad? Con el tema de los frequency adverbs, que era pues algo que normalmente dificulta los frequency adverbs. Muy bien. Tenemos esto que, si se dan cuenta, aquí dice mealtime habits, que son los hábitos alimenticios, ¿verdad? Entonces, do you usually eat? A veces comes, ¿verdad? What time do you usually eat? ¿A qué horas usualmente comes? Do you ever eat meat for? A veces comes carne en el desayuno, por ejemplo, for breakfast. Tenemos lunch, dinner. Do you ever go to the restaurant for breakfast or for lunch? A veces vas al restaurante para el almuerzo. What do you usually drink for? ¿Qué usualmente bebes para la cena, por ejemplo? What is something you never eat? ¿Qué es algo que tú nunca comes? ¿Verdad? Entonces, son preguntas así generales. Vamos a terminar con esta, la pronunciación de esto. Paso lista y terminamos la clase, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos eating for good luck, que significa comer para la buena suerte. Dice el artículo de la siguiente manera. On special occasions, do you ever eat any of these foods in these pictures? Dice, en ocasiones especiales, ¿comes alguno o de estos alimentos que aparecen en las imágenes? Entonces aquí tenemos tangerine, que es mandarina, Jewish, tenemos basilopita, tenemos grapes, uvas, en la siguiente tenemos mochi, rice, y en la última tenemos black eyed peas, ¿verdad? Que son como lentejas. Muy bien. Vamos a ver si nos ayudan a pronunciar algunas de estas. Vamos a utilizar los frequency adverbs acá. Tal vez nos puede ayudar Diego con la primera. Some Chinese people. Diego, ¿podrías? Okay. ¿Qué sería? Muy bien, sería solo esto. Some my people say tangerine, and you go home and boy, I like ya. Okay, muy bien. Entonces, thank you. Dice que las mandarinas tangerines are round, son redondas.
Y las comidas que son redondas, dice, begin again like years, comienza de nuevo como años. Es como para iniciar un ciclo, cerrar ciclo y abrir otro. Cuestiones de, digamos que la gente piensa creencias. Bien, continuamos con la siguiente. Tal vez nos ayuda Luis. ¿Podrías? It is a Jewish custom, que es una costumbre judía. It is a Jewish custom to eat apples. Apple with honey. Honey for a sweet New Year. Muy bien. Entonces, costumbre judía, comer manzanas con con miel para un buen año. Ok. Thank you. Vamos con la otra que es balisopita, y es Greeks eat. Los griegos comen esto. Tal vez nos pueden ayudar en este caso, Daniel. Greeks eat basilopita bread. Bien. Solo que no se ve toda la oración. Dame, sí. ¿Ahora sí? Sí, ahí está. Ok. Dice Great Eight It's Basilopita. Pita. Mm-hmm. Basilopita bread with a coin inside. Every young did to find the coins for luck and money in the new year. Thank you. Ajá, bien raro. Le ponen coin, una moneda, inside, adentro. Y quien la encuentre va a tener buena suerte. Bien extraño. Ok. Thank you, Daniel. Vamos con Spain. Vamos con los grapes, con las uvas. Tal vez nos ayuda acá Alcides. ¿Podrías ayudarnos? Ya, por supuesto, teacher. Ok, thank you. Uh-huh. In Spain. In Spain, some Latin American countries, people eat 12 grapes at midnight on New Year. One grape for good luck in each month of the New Year. Thank you. 12 grapes, 12 uvas, una por cada mes de buena suerte. Cosas de tradiciones. Ok, vamos con la siguiente. Que tendríamos acá, tal vez nos ayuda Aldo. On New Year's Day. On New Year's Day in Japan, people eat mochi rice cake for strength in the New Year. Mm-hmm. Que comen esto para tener fortaleza en el nuevo año. Thank you. Y tal vez Rigoberto nos ayude con lo último. Some Americans, y pues ya vamos a ir terminando. Okay. Some Americans from southern states eat black-eyed peas and rice with colored greens. The black-eyed peas are like coins and the greens are like dollars. Mm-hmm. Thank you. Entonces aquí dice que se refiere, ¿verdad?, que black eyed peas, que son lentejas, are like coins, son como monedas, and the green are like dollars, ¿verdad? Entonces, como que se va a tener abundancia, ¿verdad? Cuestiones de creencias de algunas culturas, ¿ok? So, this is the end of this class. Solo voy a pasar lista la última vez y darles siempre que avancen con la plataforma. ¿Verdad? Si no me equivoco, tenemos acá, nos habían enviado, Emily había enviado, ¿verdad? Que debe de estar completado ahora el examen intermedio, ¿verdad? Examen intermedio, el midterm y la sección 4, ¿verdad? Entonces ya con lo que vimos ahora, ya pueden ingresar a la plataforma y tener facilidades para la unidad 4 y el midterm, ¿verdad? Ya hemos podido cubrir los contenidos necesarios para que saquen buena nota, ¿verdad? Así que recuerden, por favor, ahora trabajar en eso, ¿verdad? Porque ahora en la noche voy a pasar las notas, ¿verdad? Bien, preguntas, dudas. No, bien. Entonces, recuerden que el otro sábado serían 4 horas
siempre tendríamos un descanso, ¿verdad? Un receso sería, quiero ver, a las 4 el receso. Y este, seguimos, ¿verdad? Siempre. Bien, me dicen hi, hello, present, ¿verdad? El, cuando los llame. Estamos con Alcides Alexander. Present, teacher. Thank you. Aldo Mendoza. Hi, teacher. Perfect. Diego Zamora. Yes, right. Okay. DJ. Elías. Elías. Present, teacher. Okay. Okay. Tenemos Elvis. Okay. Thank you. Vamos a ver quién más nos queda. José Daniel. Muy bien. José Luis. Present, teacher. Reyes. Oscar. Ok, nice. Raúl Alexander. Present, teacher. Ok, Rigoberto Alexander Tobar. Ok, muy bien. Este, recuerden siempre estar pendiente de la plataforma. Sé que hemos, ¿cómo se llama? Hemos tenido algunos retrasos, algunas dificultades, ¿verdad? Pero eso sería todo por la clase de ahora, ¿verdad? Así que ánimos. El otro sábado, clase para final del módulo 2 y el domingo no tendríamos clase en teoría, ¿verdad? Así que nos vemos hasta el otro sábado, ¿verdad? Se cuidan y ánimo con la plataforma, con las tareas. Pasen okay, feliz tarde. Teacher. Goodbye. Igual. Bye. All right, teacher. Okay. Goodbye.